este lindo regalito que te puede servir para alguna fiesta, a lo mejor para algún baby shower con tema de Halloween, ¿por qué no? Sí, inclusive puede ser nada más como decoración para tu escritorio, para tu oficina. Creo que quedaría súper lindo. Pues si quieres saber cómo usarlo, quédate. Es muy fácil y muy rápido hacer. ¡Empecemos! Y bueno, en este caso voy a estar utilizando esto que es un... me sobró... se me acabó un listón que tenía. Y voy a estar reciclando esto. Así todo lo que vamos a ocupar van a ser adornitos, listón, limpiapipas, pegamento, tijeras, ese tipo de cosas. Conforme vayamos en el video, van a ir viendo... obviamente ustedes pueden cambiar las cosas que no les gusten. Y recuerden que esto pueden hacerlo más pequeño, más grande. Yo en este caso lo voy a hacer en este, como les digo, porque me sobró este paquetito del listón. Pero en sí ustedes pueden hacerlo con uno de estos o con algo un poquito más grande o más pequeño. Empecemos. Ok, lo primero que voy a hacer es que voy a estar cortando la parte de abajo de esto. Lo puedo nada más quitar. Sí, vamos a quitar esto para que nos quede un lado así, porque esto va a sentarse de esta manera. Entonces, bueno, nada más aseguramos de que no nos quede nada de papelitos acá. So, ahí está. Se puede cortar, pero bueno, se cayó fácil. Y bueno, voy a estar utilizando un papel y con este papel simplemente lo voy a estar cortando a la medida de esto y lo voy a estar enrollando. Así que hagamos eso. Y bueno, esto lo voy a estar midiendo y bueno, aquí está donde voy a cortar. Y voy a cortar aquí toda esta. Y lo voy a estar pegando. Quedó ya una base. Y bueno, ahora un de estos. Y voy a cortar uno de estos personajes. Bueno, aquí lo tengo ya y este lo voy a estar pegando. Y bueno, este simplemente voy a cortar un circulito. Este material que es como un hilo de peluche. Si no tienen este pueden usar otra cosa, no se preocupen. Pero bueno, esto lo voy a estar pegando encima de esto. Esta la encontré en el dólar, costaban como el paquete como, parece que traía como 6 o 8. Bueno, voy a cortar esta parte, que no lo ocupo. Y voy a pegar este así. Voy a agarrar unos limpiapipas y así cuatro y los voy a estar doblando para que me queden así. Bueno, ya que los tengo así, ahora voy a estar agarrando uno de ellos y lo voy a estar torciendo de esta manera para formar como un árbol. Y lo pegamos así. Tengo unas bolitas de estas, así como de peluche, y le voy a estar poniendo una a cada punto de estos. Esto que fue lo que le corté a este y simplemente lo voy a estar pegando así con mi pegamento. Y se lo voy a encajar aquí a la calabaza por la parte de atrás. Voy a agarrar este, lo voy a cortar en dos. Y lo voy a estar haciendo así con mi lápiz.
por último voy a agarrar una arañita de esas, es un anillito de arañita. La voy a estar cortando. Y esto. Así va a quedar, creo yo que queda súper padre, está súper lindo la verdad, bueno, al menos a mí me gustó mucho, espero que ustedes también. Y sí, les digo, los materiales, si ustedes no tienen alguna de las cosas que utilicen, la pueden cambiar, pero sí, puede servir como un adornito para Halloween, o puede ser un centro de mesa, a lo mejor para alguna fiesta, para algún baby shower con tema de Halloween, ¿por qué no? pero sí, para alguna fiesta estaría genial. Les digo, lo pueden hacer de este mismo tamaño o pueden hacerlo más grande. Creo yo que queda súper, súper lindo. Déjenme saber en los comentarios si les gustó y si quieren que siga haciendo más tutoriales de este tipo. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima, mis hermosos. Bye.